A una semana de la coronación del rey Carlos III, conversamos sobre los detalles y las polémicas que rodean a este gran evento junto al especialista Alejandro Trémola. Además, hablamos con el cantante venezolano Memo sobre su participación en el reality show Tengo Talento, Mucho Talento. Y en nuestro acostumbrado resumen de la semana, recordamos el recibimiento de Pablo Alborán en su regreso a Venezuela y el reconocimiento de varios artistas criollos. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. El menú está servido y extendemos Gaby Sierra y Ronald Sanoja esta alfombra roja del entretenimiento y también del espectáculo acá en nuestro país para este resumen de lo mejor de la semana. Arroba espectáculos guión bajo GB, arroba Gaby Sierra y arroba Ronald Sanoja. Bienvenidos y feliz noche, Gaby. Feliz noche para ti, Ronald. Feliz noche para todas las personas que nos sintonizan este domingo en nuestro programa de una hora, Noticias a Globovisión Espectáculos, para conocer qué pasó durante toda esta semana en nuestras redes sociales, arroba espectáculos guión bajo GB, como ya lo recordaba Ronald. Y también recordarles que nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo. Ronald, ¿sí? Falta una semana para la coronación del rey Carlos III. Era ayer, sí, cuando falleció la reina Isabel II, uh-huh, ya estamos en la coronación del rey Carlos III. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y hay tanto, pero tanto que discutir, tanto que resaltar sobre lo que va a ser esta coronación histórica. Una monarquía bastante moderna es la que le espera al rey Carlos, y para eso tenemos a un invitado muy especial. Siempre es un venezolano que nos llena de orgullo porque está dándolo todo en el periodismo de espectáculos. Ale Trémola con nosotros esta noche. Ale, bienvenido, querido. Los aplausos para ti. Hola, Gaby. Hola, Ronald. ¿Cómo están? Un placer. Nosotros felices de tener y de hacer este contacto para, sí, que nos cuentes todos los detalles. A toda nuestra gente de Globovisión, ¿qué pasará en este día tan importante para la cultura pop y para el mundo, la coronación del rey Carlos III? Entre ellos, ya se ha confirmado la noticia de que su hijo, el príncipe Harry, sí va a asistir a su coronación luego de toda la polémica que han generado. Sí, va a asistir, está confirmada su presencia. La que no va a asistir es su esposa Meghan Markle, puesto que, bueno, ese es el día del cumpleaños también de su pequeño hijo, el príncipe Archie. Cumple 4 años ese mismo día, 6 de mayo. Entonces ella ha decidido de alguna forma pues quedarse en su casa de Montecito, en California, celebrando el cumpleaños y pues nada, dándole protagonismo a su hijo en vez de darle protagonismo a la coronación de su suegro. Wow, pero ¿qué representa esto para la familia real británica, Ale? Porque es un acontecimiento muy importante y que esta chica, la duquesa de Sussex, como todavía la conocemos, no vaya a ser partícipe, esto también deja como unos cabos sueltos por allí. Yo creo que eso forma parte de acuerdos, de alguna forma, entre la familia real, ¿no? Además, creo que también no era el momento, ellos no iban a ser los grandes protagonistas porque ya no forman parte como del cortejo oficial, porque no son miembros activos de la realeza. Entonces, por lo tanto, no iban a formar parte, por ejemplo, de ese saludo en el balcón, no iban a estar a lo mejor pues tan en el ojo de la cámara. Y creo que a lo mejor pues fue la mejor decisión el hecho de quedarse para no restarle protagonismo a los que sí van a tener un día importante, que son los que van a coronarse, Carlos y Camila. No, y que además las personas estarán muy pendientes, estarán muy atentas de si habrá contacto los hermanos, si tendrán buenas, malas miradas. Recordemos que hace poco se estrenó su serie en Netflix y también el libro de Harry, donde no deja muy bien parada a la familia. Exactamente, entonces esto es como de alguna forma un retorno de Harry a casa. Vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver si realmente le dan la apertura necesaria como para tener una audiencia con su padre, que creo que es lo que puede ocurrir, especulando nosotros, podría ocurrir ese acercamiento entre ellos dos, también con su hermano. Puesto que después de todas las revelaciones que hicieron en Spare y en la serie de Netflix, creo que todavía los ánimos están muy caldeados, tan caldeados que la misma opinión pública británica pues se ha mantenido como en vilo de saber qué va a pasar. Pero al final es la coronación de su padre, un rey que tiene tantos años esperando esto, y creo que el tener la presencia de su hijo era importante para él.
Y hablando precisamente de la opinión pública, que está más latente que nunca ahora con estos cambios que se van a dar a partir de esta coronación, veremos al ex esposo de Camila Parker Bowles asistiendo a la coronación del rey. Sí, lo veremos porque además es uno de los invitados, para gran sorpresa de muchos. Pero aquí quiero explicar un poco de por qué está invitado. Está invitado en principio porque fue durante 22 años el esposo de la reina consorte que va a coronarse ese día de Camila. Pero además de todo esto, él también forma parte de alguna como cofradía que está muy ligada a la realeza. Esos personajes que aunque no tienen título, pues forman parte de las amistades cercanas. Él fue el primer novio conocido de la princesa Ana, que es la hermana del rey Carlos, pero además también dentro de ese acto de coronación van a estar sus hijos, Tom y Lisa, que son los hijos que tuvo con Camila, y sus nietos, tres de sus nietos van a ser los pajes que van a acompañar a Camila dentro de la entronización. Entonces, es lógico completamente que una persona como él esté invitada. Lo importante aquí es entender, uno, que tienen muy buena dinámica familiar, y dos, que de la relación que podría a lo mejor la gente especular, o una mala relación entre Carlos, el rey, y Andrew Parker Bowles, pues nunca ha existido una mala relación. Más bien, ellos se la llevan bien en beneficio justamente, bueno, de esa relación que tuvo él con Camila y la relación posterior que tiene ahora con sus hijos y con sus nietos. Ale, entonces explícanos en esta oportunidad por qué también la supuesta amante del príncipe William dirá presente en esta coronación, porque forma parte de esta invitación viendo toda la polémica que se ha generado durante los últimos meses sobre una posible infidelidad. Bueno, sí, eso está en tela de juicio y no está confirmado. Es importantísimo que nosotros lo digamos. Esta chica forma parte también de ese séquito real, de esos amigos de los miembros de la realeza. Importante decirlo, el hijo de 13 años de ella va a ser parte de ese momento de la entronización. Es uno de los pajes. Entonces, su esposo está muy ligado a la realeza. Ella es amiga personal de varios miembros de la realeza, entonces por eso va a estar allí. Creo que eso va a suscitar el hecho de que la prensa quiera alebrestar esos rumores, ver si hay una mirada entre el príncipe William y ella, pero yo no creo que esto sea verdad, no creo que Kate haya permitido de alguna forma que esto ocurriera. Así que lo veremos ese día, el día 6, veremos en esa coronación qué es lo que va a ocurrir. ¡Ay, qué emoción, qué tramo y esta coronación, me encanta! Así como también estamos viendo detalles de lo que va a ser este protocolo, siempre se ha visto que lleva un nombre, ¿no? Lo que es este proyecto de coronación, además que es tan histórico y no pasa todo el tiempo. Imagínense, la reina Isabel duró 70 años en ese trono y ahora es una nueva era para la familia real británica y también para el mundo, porque es un evento global. ¿Tienes detalles sobre lo que va a ser este protocolo para el sábado 6 de mayo? Tiene un nombre, de hecho, le llaman el protocolo del Orbe Dorado para el rey Carlos. Claro, el protocolo del Orbe Dorado, porque justamente es el orbe, lo que esta esfera que él sostendrá en el momento que sea nombrado rey. Por eso se llama Orbe Dorado. Pero, bueno, el protocolo va a ser en Westminster Abbey, que es una abadía que tiene tanta historia para la realeza, donde han existido no solo coronaciones, bodas, funerales, sino que además también va a partir del Palacio de Buckingham. Ellos van a ir en un recorrido en un carruaje. Este carruaje van a tener dos. Les cuento que en principio van a estar en el carruaje que se llama Diamond Jubilee Coach. Okay. Y luego, al salir de ser coronados, van a montarse en otro carruaje que es uno dorado espectacular que se llama el Golden Coach. Golden State Coach, que además ese carruaje, de alguna forma, la reina fue la que quiso que no se usara por completo durante toda la ceremonia porque es muy incómodo. Y aunque lo han reparado durante los años, pues dicen que pues se puede marear la gente con el movimiento dentro y que ella no quería que otro rey pasara por este problema que ella en su momento pasó. Entonces, por eso decidieron ahora tener dos carruajes, van a llegar en uno y se van a ir en otro. Además que esto le sigue dando pompa real a todo lo que vamos a hacer.
ya visto que también, bueno, es una ceremonia un poco más austera, porque va a tener solo 2.200 invitados de 8.000 que tuvo la coronación de la reina Isabel II hace 70 años. Entonces, bueno, creo que es también darle un poquito de variedad a lo que va a ocurrir. Y también se tomó la decisión de que el rey Carlos III usaría dos coronas, en esta oportunidad la de San Eduardo y la imperial. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué un rey usa dos coronas? Alex, explícanos. Bueno, en principio es parte del protocolo real de lo que ocurre con esta coronación. La corona de San Eduardo tiene una simbología ligada justamente a lo que es la historia de la realeza. Y luego viene la otra corona, que es la corona de Estado, que es esta corona que es la más visible y es una corona que es la que va a exhibir luego para lo que va a ser el recorrido en el balcón y para incluso la celebración real. La corona de San Eduardo es muy pesada y está destinada solo a ese primer momento, forma parte de las joyas de la corona. Ya luego, entonces, cambian a esta otra corona que es un poco más llevadera y esto también es parte de esas peticiones, de esos protocolos que dejó ya establecidos la reina Isabel II. Bueno, Ale, quédate con nosotros porque todavía, como tú bien lo decías, hay muchísima tela que cortar en este especial para la coronación del rey Carlos III. Quedan detalles como la corona que también utilizará Camila Parker, así que esto y mucho más al regreso. Te quedas con nosotros, ya venimos.